septiembre, grupos de trabajadores del campo marchan en plena noche hacia la ciudad. El frutillar de Renca, los pájaros dormidos en la inquietud nocturna, llenan de olores y de pequeños sobresaltos el ambiente en que avanzan con lentitud. Una campana lejanísima va insinuando un lúgubre sonido, anunciadora siempre de rojos resplandores en el cielo. Ahora es la señal convenida por los insurrectos de su triunfo. Avanza esa población diseminada, atraída por la necesidad de la vida, desesperanzada, triste. Los comentarios, las ventanas entreabiertas. Dios te salve, reina y madre de misericordia, esperanza nuestra, repetían entre lágrimas y sollozos labios que temblaban de frío, de dolor. Aquella noche, como un murmullo, rezaban en un grupo mujeres y niños asilados en la parte alta del edificio de la Legación de España. En la parte inferior, se destapaban botellas de champán, mientras las noticias de angustia y dolor para unos y de triunfo para otros se unían al galope de un caballo que pasaba a escape, a un transeúnte que corría y golpeaba ansiosamente en una casa vecina. Echadas a vuelo, seguían de cerca la señal nocturna, siniestra. Amanecía. Balmaceda está solo esa mañana. Había buscado refugio en la Legación Argentina. No sufro por mí, sino por la patria y mis amigos, exclamó dolorido al entregar el poder. Y con este recuerdo miraba a través de los vidrios de una ventana en el triste comienzo de su último día. Había cumplido su misión. El día avanzaba. Su cabeza se apoyaba contra el vidrio de esa ventana, atravesado por la vibrante blancura primaveral, por el esplendor suave del mes de septiembre. Al recibir esta sensación de vida, una rebelión violenta sacudió su ser.
volví a reaparecer. A su fina contextura la envolvía una fuerte voluntad. El amor de sus hijos, de su familia, la resignación y su decidido propósito de llegar al fin dignamente lo inundaban de melancolía. Pero sus fuerzas no lo abandonarían. No, lucharía en este último día. Su tierra, el país entero por el que veló con gran amor al que tanto quiso, sus campos, sus ríos, todo iría a desaparecer de su mente y a hundirse en la sombra. ¡Oh, dolor de un hombre entonces incomprendido! Serían sus fuerzas, sus nervios vibrantes, quienes dominarían. Y el dolor se impondría en un hombre que conscientemente se sacrificaba por una idea. El día avanzaba. Y a esa misma hora, en la plaza de armas, un regimiento proclamaba al son de clarines y tambores el bando del presidente Balmaceda, anunciando haber entregado el mando supremo de la nación. El día avanzaba. Las calles se iban llenando de gente que acudía de todas partes. Hombres y mujeres de los suburbios, salidos quién sabe de dónde, llamados no se sabe por quién, pero respondiendo al mismo fin de pillaje y de devastación, formaron masas enormes, heterogéneas, soliviantadas por conductores prevenidos que, conocedores del carácter del bajo pueblo chileno, explotaron su ignorancia, encendieron sus sentimientos, tocando su miseria, y las lanzaron al saqueo, no de las casas de los ricos, sino al saqueo organizado de los hogares de los amigos del presidente Balmaceda. Simultáneamente derriban las puertas de los palacios, destruyen los menajes, saquean los muebles, se arrojan a la calle los cuadros, las obras de arte, ¡todo! Se derriban puertas y vidrieras, empuñando los botines de la calle. En una casa entran muchos de golpe. Se oyen gritos de mujer ahogados por el clamor de la turba salvaje que alienta a los más audaces. Unos pocos salen con algo en la mano, como trofeo. Todo, sin embargo, ha sido destruido de mí. Thank you.
noche llega. El tumulto crece en las calles y el silencio se acumula en aquel aposento solitario, oprimiendo implacable el corazón de este hombre proscrito por su pueblo. Pero ahuyentando ya la desesperación, va ordenando sus pensamientos. La tormenta va desapareciendo lejos y la calma aparente de este hombre solitario envuelve con una aureola de grandeza sus movimientos. Ha ultimado ya los preparativos para el viaje hacia la sombra y dispuesto sus asuntos íntimos sin vacilaciones ni zozobras. Por fin, lentamente, con un dominio absoluto de sí mismo, estrujando la amargura de su corazón, pero guiado por la luz clara que brota de su mente, comienza a redactar su testamento. La mano serena, la escritura corre con seguridad, el silencio de la noche. ¡Oh, amigos, que escucháis el latido dentro de vosotros, la emoción de este momento! ¿No es un soplo de sublimidad el que corre con la pluma en el ambiente misterioso de esta noche estrellada de primavera? De la causa que hemos sostenido, ni del porvenir. Si nuestra bandera, encarnación del pueblo verdaderamente republicano, ha caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla, será levantada de nuevo en tiempo no lejano y con defensores numerosos y
más afortunados que nosotros, planeará un día para honra de las instituciones chilenas y para dicha de mi patria, a la cual he amado sobre todas las cosas de la vida. El sacrificio se ha consumado. Fue la ruptura, el desgarramiento de un compromiso secreto y eterno con la acción. La cabeza pensativa reclinada en la sombra dulcemente. La sangre corre de la sien como un río fugaz que nadie detiene. Pero el sonido de esta campana destinada por los enemigos a señalar su caída se extiende ahora en el infinito como sus ideas en círculos inmensos. Reaparece anunciando el nuevo sacrificio que se ha consumado en el mundo. Después de este inhumano sacrificio e íntimo sufrimiento, un resplandor de gloria se levanta, sus ideas germinan y esparcen con su luz una simiente de comprensión y de prosperidad entre los hombres.